o caña sin hambre. En tiempos de crisis, Azucap TV San Jorge te sirve para ayudar, para compartir, para ser solidarios. Nuestro personal recoge tu apoyo y lo hace llegar a quien bien lo necesita. Ocaña sin hambre. Bienvenidos a Ocaña sin hambre, el espacio comunitario de Azucap TV San Jorge, donde estaremos contando historias, visibilizando necesidades y sobre todo promoviendo la generosidad de ustedes, nuestros televidentes. El día de hoy hablaremos sobre los inicios, avances, resultados y aliados estratégicos de la campaña Ocaña sin hambre y justamente de esos aliados estratégicos, la Asociación Gastronómica de Ocaña, quienes en el marco del primer festival virtual que se organiza en la ciudad, se vinculan nuevamente a la campaña Ocaña sin hambre para continuar ayudando a los más necesitados. A inicios del 2020, el mundo fue sorprendido con un virus originado a finales del año anterior en China. Su rápida propagación logró paralizar en su totalidad a muchos países. Colombia no fue la excepción, y en el mes de marzo se empezaron a evidenciar las primeras personas contagiadas por el famoso COVID-19. Con la aplicación de las medidas preventivas implementadas por el gobierno, muchos sectores se vieron afectados. Ocaña es una ciudad donde prima el trabajo informal, el mismo que sufrió las más duras afectaciones económicas durante los días de confinamiento obligatorio. En medio de la crisis que atravesaba la comunidad ocañera, un colectivo de trabajadores de Azucap TV San Jorge gesta una iniciativa en pro de los más necesitados, en donde el canal comunitario se convertiría en el enlace de las necesidades y el arduo trabajo del equipo de la campaña que denominaron Ocaña sin hambre en la recolección de alimentos. Ocaña sin hambre nace de una idea de un colectivo de trabajadores que, viendo las necesidades que estaba teniendo toda la comunidad ocañera y la región por causa de la pandemia, nos dimos a la tarea de recolectar unos alimentos de donde hicimos mercados y le llevamos a esa gente que la estaba necesitando en su momento. El nombre Ocaña sin hambre nace, pues, como te dije anteriormente, por la necesidad que estaba teniendo la comunidad en esos momentos, porque no podían salir a trabajar, había muchas restricciones. Ocaña sin hambre inició con una campaña para los más necesitados, la cual se ha convertido en un apoyo para muchas familias que en estos momentos y desde el que inicio de la pandemia hemos estado ahí al lado de las familias que más lo necesitan. El objetivo de esta labor social en sus inicios era aportar a la escasez de alimentos a través de la gestión de recursos. Sin embargo, en los diferentes recorridos realizados, era casi imposible no percibir las diferentes circunstancias por las que atraviesan los ocañeros. Inicialmente era la necesidad alimenticia para toda la comunidad ocañera, pero poco a poco y día a día transcurridos, nos vimos que la gente tiene más necesidad de alimentos como lo es la salud. Hay gente que no tiene recursos de cómo asistir a un médico. Entonces fuimos como metiendo más cosas que darle a toda la comunidad. Ya se suman 4 meses del loable trabajo realizado por el equipo de Ocaña sin hambre, tiempo representativo que permite hablar de esos resultados obtenidos hasta el momento. El balance es positivo, totalmente positivo. Hemos tenido el respaldo de la comunidad, que es lo más importante. Hemos entregado a familias que realmente lo necesitan. Hemos estado
realizando este recorrido por los diferentes sectores, el cual evidenciamos que hay muchas familias que, aparte de un mercado, necesitan del apoyo psicológico, necesitan de un médico, y que a través de la campaña Caña Sin Hambre lo hemos podido hacer realidad y hemos podido llevar estas ayudas. Ocaña Sin Hambre es entonces el enlace que surge de la articulación entre la generosidad, la solidaridad, trabajo, organización y las necesidades, circunstancias y problemáticas que aquejan a la comunidad, donde el equipo de trabajo que conforma la campaña Gracias aporta su entrega, compromiso y tiempo para el beneficio de los más necesitados. El complemento entre la generosidad de unos comerciantes con algunos empleados de Azucarte de San Jorge, donde nos damos la tarea de regalar tiempo que podemos distribuir en nuestras familias para poderle llevar ese sustento que lo necesita esa familia. Lo que inició como una campaña al día de hoy se proyecta a seguir creciendo, fortaleciendo su equipo, estructurando su accionar y organizándose como una fundación que permita ayudar a quien más lo necesite, no solo en tiempos de pandemia, sino cuando la necesidad lo amerite. Las proyecciones que tenemos ahorita es formar una fundación como tal, llegar a más familias, tener identificadas esas familias donde ya hemos llegado, los niños que no tienen esos alimentos, y a todas las personas, esas enfermas y de tercera edad, que de verdad lo están necesitando en este momento. Nos reunimos un equipo de trabajo conformado por 4 personas, lo cual decidimos y tomamos la iniciativa de iniciar con esta campaña, la cual pues queremos llevar más que una campaña a una fundación. Estamos en ese proceso y pues esperamos el apoyo de toda la comunidad, como lo ha hecho desde el inicio de la campaña. La pandemia del COVID-19 contrajo consecuencias negativas a los diferentes sectores. Es por ello que un grupo de emprendedores de la ciudad toma la iniciativa de crear la Asociación Gastronómica de Ocaña, conformada por más de 30 restaurantes dispuestos a trabajar articuladamente en medio de la pandemia. Gracias a esta situación, varios restaurantes deciden conformar un grupo para apoyo, para hacer publicaciones entre ellos. Poco a poco nos vamos vinculando más y más restaurantes porque vemos que es una acogida buena, que se ve la unión entre restaurantes. Ya con el tiempo vemos la necesidad de crear una asociación y de juntarnos y volver más formal ante Ocaña, la parte de restaurantes, y formamos la Asociación Gastronómica de Ocaña. Bueno, eso fue un proceso bastante largo que aún estamos trabajando en ello. La asociación lo que quiere es lograr vincular a la parte gastronómica, que son restaurantes en este momento iniciando. Somos 30 restaurantes que entramos a un festival, realmente somos 35 restaurantes en el grupo gastronómico, pero queremos llegar a abarcar toda la parte gastronómica de Ocaña. Eso es un trabajo constante, es un trabajo muy duro, que pues llevamos 3 meses hasta el momento trabajando, y es algo que nos lleva a un camino largo. Estamos empezando y vamos muy bien hasta el momento. El apoyo de los ocañeros en general ha sido un eje fundamental para el pleno desarrollo tanto de la campaña como de las iniciativas de comercio. Es gracias a esto que Ocaña Sin Hambre ha contado con un aliado estratégico, el Grupo Gastronómico, quien en varias oportunidades se ha articulado con esta iniciativa con diferentes donaciones. Iniciamos con los mercados y pues el Grupo Gastronómico, en cabeza de la señorita Ángela, pues se quiso unir y quiso ser parte de este gran proyecto, y gracias a Dios ha sido un éxito también. Recibimos el apoyo del Grupo Gastronómico, donde diferentes restaurantes se vincularon a la campaña, y a través de ellos pudimos hacer llegar estas ayudas a las familias que más lo necesitaban.
junto con ellas hemos trabajado y ha sido todo un éxito, gracias a Dios. Gracias precisamente a la alianza entre todos nosotros, entre todos los restaurantes, el ver la necesidad de la pandemia, surge la idea de empezar a hacer las donaciones de almuerzos. Entre todos, primero hubo como tres fases donde entraron ciertos restaurantes. En la última fase ya entramos todos los restaurantes y empezamos a hacer las donaciones constantes, porque sabemos que eso es una situación difícil, no para nosotros, sino para todos en general. La Asociación Gastronómica, con el fin de reactivar la economía de varios sectores en la ciudad, organizan el primer festival gastronómico virtual en Ocaña. El festival gastronómico es una de las actividades que empezamos a hacer, es la primera actividad de hecho que empezamos a hacer como Asociación Gastronómica para darnos a conocer. Somos los organizadores del festival, obviamente con el apoyo de muchas entidades, como lo es Cámara de Comercio, como lo es la Alcaldía, como lo es CB San Jorge, como lo es La Merced, plataformas virtuales como lo es Dilux y Pedilo, que nos ha apoyado, y gracias a ellos hoy en día está montado el primer festival gastronómico. Este será del 17 de julio al 27 de julio, donde todos los restaurantes participantes tendrán un 20% de descuento en sus mejores platos. Esta es una estrategia de reactivación económica. ¿Por qué? Porque pues sí, nosotros tenemos la opción de vender a domicilio, pero la verdad no es lo mismo. Y vimos la opción, la posibilidad de crear un evento, de crear una actividad donde todos los ocañeros vean que no solo somos los restaurantes los que queremos reactivar la economía, sino que detrás de los restaurantes hay una cadena gigante donde todos nos estamos beneficiando. A raíz de eso nace el primer festival gastronómico. Ocaña Gourmet, así es denominado el primer festival gastronómico virtual, y con el objetivo de que el evento cuente con su aporte social, nuevamente se vinculan a la campaña Ocaña Sin Hambre, para que en el marco del desarrollo de este acontecimiento también se vean beneficiadas las personas más vulnerables de la ciudad. La idea es que durante el festival vamos a tener una opción de bonos, que la gente que esté por fuera de Ocaña o la misma gente que esté acá en la ciudad pueda donar esos bonos, comprar esos bonos. Cuando se acabe el festival, después del 27, el 28 de julio, estaremos recolectando todo el dinero de esos bonos para nuevamente dar donaciones para Ocaña Sin Hambre. Lo más importante, digo yo, pues es cubrir esas necesidades de la familia, y ellos lo han identificado. Han identificado y han hecho el recorrido junto con nosotros, el cual han evidenciado las necesidades que hemos encontrado. Entonces, el grupo gastronómico ha sido un apoyo fundamental para la campaña Ocaña Sin Hambre, el cual a través de un plato de comida, a través del apoyo de ellos, de cada uno de los restaurantes, pues familias se han beneficiado. Y queremos agradecer al grupo gastronómico por vincularse a la campaña Ocaña Sin Hambre. Azucap TV San Jorge, Ocaña Sin Hambre y la Asociación Gastronómica de Ocaña extienden la invitación a la comunidad en general para que apoyen esta iniciativa que beneficia no solo al sector económico, sino también a los más necesitados. La invitación es muy especial. Todos los ocañeros, estén en la ciudad, estén fuera de la ciudad, los invitamos a que hagan parte del festival. Los invitamos a que puedan comprar los bonos, que hagan parte de todos los domicilios de los 30 restaurantes. Nos pueden encontrar en las redes sociales del festival Ocaña Virtual, donde podrán ver cuáles son los 30 restaurantes participantes. Recuerden que mientras nosotros apoyemos a las empresas ocañeras, es más fácil hacer que el mercado ocañero se reactive. Y pues la invitación que ha dado para todos ustedes son 11 días donde podrán disfrutar de los 30 mejores platos de cada restaurante participante. Desde San Jorge, la campaña Ocaña Sin Hambre quiere hacer una invitación muy especial a todas las personas que se puedan vincular en el festival gastronómico, porque a través de este festival se van a beneficiar
muchas familias de diferentes sectores, corregimientos, municipios que hemos llegado también a llevar una ayuda. Entonces la invitación es a realizar el aporte, a vincularse en estos 10 días de feria que vamos a tener a través de nuestro canal TV San Jorge en el magazine Sala 20. En cuanto a Ocaña Sin Hambre, el gran proyecto está encaminado a seguir trabajando de la mano de la generosidad y la necesidad. Por ello, también reitera el llamado a todas las personas para que a través de esta labor social día a día sean más las personas beneficiadas. La invitación que hacemos en este momento como fundación es hacerle un llamado a toda la comerciante de Ocaña y gente del común para que sigan aportando ese granito de arena para llevarles a esas familias necesitadas esos alimentos que de verdad lo están necesitando. Y con el sentimiento de satisfacción por el trabajo realizado, Ocaña Sin Hambre anunció su permanencia y acompañamiento a la comunidad por el tiempo en el que su solidaridad les permita ayudar a los demás. Y así, hemos llegado al final de Ocaña Sin Hambre, pero recuerde que usted es protagonista en este espacio y seguiremos promoviendo su generosidad para continuar ayudando a los más necesitados. Hasta la próxima. Ocaña Sin Hambre. En tiempos de crisis. ASUCAP TV San Jorge te sirve para ayudar, para compartir, para ser solidarios. Nuestro personal recoge tu apoyo y lo hace llegar a quien bien lo necesita. Ocaña Sin Hambre.